a tener un tema muy interesante que son los conflictos internacionales en los que México ha intervenido. Y tenemos unos invitados muy, muy especiales. Estamos con los alumnos de la técnica 102. Y por mi lado derecho tenemos a Rivera y soy de la Escuela Secundaria 102. Yo me llamo Melisa. Yo me llamo Marco Antonio Sánchez y también soy de la Escuela Secundaria Técnica 102. Bien, también tenemos como invitado especial al investigador Raúl González Lezama del INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Pues muy bien, vamos a aprovechar rápidamente el tiempo. Vamos a hablar de algunos conflictos internacionales en los que México ha intervenido. Sobre todo, vamos a enfocarnos un poquito a los más recientes, lo que es el siglo XX, ya teniendo en cuenta que nuestros alumnos vienen preparados para hablar un poco sobre ello, ¿correcto? Muy bien. Bueno, me gustaría hacer un comentario muy interesante porque a la gente le llama mucho la atención que diga yo que trabajo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y la gente siempre dice, pues ¿cómo revoluciones? Si todos sabemos que hubo una revolución, la Revolución Mexicana. Y esa es la que todos conocemos, hoy conocemos muy bien a Zapata, a Villa, al dictador Porfirio Díaz que debía ser derribado. Pues ¿cuáles otras revoluciones? Bueno, pues nosotros somos un país que está en constante revolución, como todas las naciones, como todos los grupos humanos, y en el caso de México ha experimentado por lo menos tres revoluciones: la Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la que conocemos nosotros como Revolución Mexicana. Y cada una de ellas tiene sus características especiales y eso nos ha dado nuestro ser, nuestra identidad como nación, nos ha ido forjando. Y cada una de ellas fue necesaria para que seamos lo que hoy somos. Y me gustaría que los chicos me dieran su opinión de qué entienden por una revolución, o por ejemplo la Revolución Mexicana era necesaria, o qué habrá sido la Revolución Mexicana. De la población más olvidados en ese entonces, que fue durante, por ejemplo, el porfiriato, las clases medias y bajas estaban siendo olvidadas y era lo que se quería, o sea, rescatarlas, tomarlas en cuenta, tomar una nueva iniciativa, un nuevo rumbo para el país, es lo que estaba buscando en ese entonces. También fue un movimiento armado y tratar de rebelarse contra el entonces dictador Porfirio Díaz, que ya llevaba 30 años. En lo personal, una revolución es un movimiento tanto social como político en el cual se busca un fin o un bien común para la sociedad. En este caso, la Revolución Mexicana llevó a cabo lo que se le conoce como el caudillismo, en el que México pasaría del México de los caudillos al México institucional. En este proceso de los caudillos tenían varias situaciones en común. Por ejemplo, un caudillo es aquel personaje que representa a la sociedad o representa a algún pueblo en común, el cual busca un fin, ya lo había dicho, para que la sociedad cambie a un mejor. ¿Y tú crees de veras eso, que los caudillos son producto de la revolución? No existían antes, no hubo antes caudillos en México, pero bueno, eso es otro punto importante, pero se les olvidó decir algo importante, hablaron de movimientos, que el bien común, pero la revolución es más allá que eso. Una revolución, el rock no causó una revolución en la música, y hubo balazos en los conciertos de cuando se inventó el rock, pues no. No, una revolución sobre todo es una transformación. Sí, sobre todo las revoluciones se dan aquí. Aquí se dan las revoluciones. A ustedes no les tocó, ya les tocó vivir en un mundo muy distinto. El celular es una revolución. Su forma de actuar entre ustedes es tan distinta porque hay unos aparatitos. Eso es una revolución. La revolución tecnológica. ¿No han oído hablar de la revolución industrial? Sí.
Entonces, pero eso no significa que es como Terminator, que las máquinas empezaron a invadir la Tierra y trataron buscando un mejor fin. Incluso es muy, muy común, es una muletilla decir, buscando el bien social y la transformación de todos, por eso tuvieron que… No, la gente es humana, tiene sus debilidades, tiene su forma de pensar. Y unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Otros creen que la sociedad debe tomar unas formas económicas, políticas y sociales, y otros creen que debe tomar otras. Y transformar esas principales bases de lo que es nuestro mundo, eso es provocar una revolución. Por eso la revolución industrial, cuando la forma de producir los bienes y servicios revolucionó toda la sociedad, porque crean cosas nuevas que no existían, no existían la clase obrera, por ejemplo. Y es algo fundamental en cómo se relaciona la gente, cómo vive la gente, qué cosas consume, y nos transforma el mundo. Y ustedes no tienen ni idea, porque están muy chamacos, de cómo nos… Yo creo que no podrían vivir en nuestra época, porque no había teléfonos celulares. Yo cuando era chamaco, es más, no había televisión a color, había cuatro canales, eran unas cosas así muy distintas. Nuestra forma de jugar era tan distinta que eso nos va revolucionando. Y eso es. Pero ¿ustedes creen que alguno de esos factores estuvo presente en la mente de Madero, por ejemplo, para ir en contra de Porfirio Díaz? Solamente el simple hecho de que estuviera 30 años ya era lo suficientemente malo como para hacer una revolución. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué era lo que hacía falta ahí? A ver, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Grupo de privilegiados y había otro grupo que era la mayoría, que estaba en pobreza, y ellos eran los que exigían tierra a los hacendados que se los habían robado y demás. Y Melissa, ¿tú qué crees? Aparte de esas cosas, ¿hace falta algo más para que haya una revolución? Sí, una conciencia humanista. Bueno, pues sí, claro, sí. Por ejemplo, Madero pertenecía a una familia acomodada, y nadie pensaría que él se levantaría en contra de Porfirio Díaz al ver pues, de vivir de una manera tan cómoda, que estudió en Europa y Estados Unidos. ¿Quién lo pensaría? Y era una de las familias más ricas de México. Ajá, se dice que fue una de las, que quizás fue la más rica durante ese tiempo, porque era su familia, eran consentidos del porfiriato. Pues sí, ellos habían sido parte de ese medio. ¿Tú qué crees, Marco Antonio? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Tú te hubieras participado en una revolución? Bueno, viendo la forma en la que estaba México, Porfirio Díaz trajo bastantes bienes a México. Por ejemplo, trajo el ferrocarril, el automóvil. Sin embargo, tenía privilegios en la clase alta, dado que todos estos bienes solamente eran para personas con dinero. En cambio, todas las personas que pertenecían a una clase baja no tenían ningún privilegio, solamente tenían que trabajar para poder, digamos, mantener al Estado, y no tenían otro lugar donde conseguir su comida más que la tienda de raya. Cabe resaltar que por Francisco I. Madero, al estudiar en el extranjero, creo que era Europa, en particular Francia, hay que recordar que en Francia surgen las ideas de la Ilustración, surgen las ideas de la Revolución Francesa. Todas estas ideas fueron, bueno, yo en Le Guerre de Madero hubiera plasmado estas ideas y las hubiera hecho realidad, que fue lo que hizo. Sin embargo, Madero tuvo bastantes errores al permitir que después de la Revolución ocupara la presidencia interina un presidente porfirista. Entonces, Madero tuvo gran relevancia, porque sin él no hubiera sido posible. Sin embargo, en ese entonces, para mí, Madero no fue tanto un caudillo. Un caudillo buscaba un bien común. Tiene todos los aspectos. Lo único que le faltó es que él nunca participó en una guerra. Él participaba detrás del escritorio. Nunca, digamos, tomó un fusil y asesinó a una persona. Entonces, en todas sus ideas se plasma todas lo que son las libertades, y, sin embargo, le faltó más allá. No tuvo, digamos, una ideología para poder mantener al país en una forma estable. Por ejemplo, tuvo el levantamiento de Emiliano Zapata con el plan de Ayala.
Bueno, y bueno, dirigiéndome hacia usted, ¿qué tanto de cierto tiene que Madero haya regresado de Estados Unidos con una corriente espiritista? Y bueno, digamos que suponiendo que eso no sea tan cierto, pero entonces, ¿qué es lo que lo motivó? Ahora, fíjese que esa pregunta y lo que dijo Marco Antonio son fundamentales para que entiendan lo que es la historia. Es buenísimo. Yo quería oír lo que decían, lo que opinaban ustedes de la revolución, porque hay que destacar que la historia no es aquello que está escondido en los pergaminos, no está en las batallas, sino que la historia está en nuestras mentes. Lo que pasó, ya pasó. No podemos reproducirlo y volver para estudiarlo, no podemos volver a reproducir aquí la revolución o la conquista o cualquier cosa de estas. Lo que sí podemos hacer es reflexionar, sobre todo, pero apoyándonos en documentos, apoyándonos en buenas fuentes, qué es lo que creemos, cómo concebimos nuestro pasado. Dijeron ustedes que la revolución tenía que tener ciertos elementos, tenía que ser por medio de las armas, se mencionaron las armas, se mencionó que tenía que haber una ideología, se mencionó que tenía que tener un objetivo, que sería el bien común. Y honestamente eso no es del todo cierto, es una concepción que nosotros le estamos dando a lo que debe ser una revolución. Ya nosotros le estamos dando características que creemos debe de reunir. Creemos que debe de forjar caudillos y que este caudillo debe tener determinadas características. Nosotros estamos condicionando. ¿Quiere decir que los estamos etiquetando? ¿Con qué características? ¿Cómo deben de ser? Y si no lo son, no posee alguna de esas características, ¿no lo son? Desde nuestra perspectiva, no lo son. Porque nosotros ya le estamos nosotros diciendo cómo deben de ser. Una etiqueta. Una etiqueta, sí, pero recuerden ustedes que conforme va pasando el tiempo, las etiquetas van cambiando. Nosotros para jugar, les decía yo que no es lo mismo, no jugábamos nosotros como juegan ustedes. Para jugar nosotros necesitábamos decir, ¿qué necesitas para jugar? Ah, bueno, necesito unas canicas, necesito una pelota. Ahorita, dígame, ¿qué necesito para jugar? Ah, bueno, necesito una PlayStation, necesito esto, necesito lo otro, necesito internet, de tantos gigas y tantos, si no, no me funciona. Lo mismo pasa con la historia. El espiritista, ya estás diciendo que es verdad que era espiritista, Madero, sí era espiritista, pero no lo vean ustedes como lo veríamos ahorita nosotros, como un señor supersticioso, un poquito ido en cuestiones tal vez que veríamos tal vez banales. No, en la época, para el momento, el espiritismo se veía incluso como una ciencia. Ajá, sí, bueno, era una persona también leída, ¿no? Sí, sobre todo. Era una persona preparada y estaba influenciada por los corrientes de su época. Seguramente han oído ustedes hablar que decir don fulano de tal era un personaje adelantado a su época. Sí. Eso no existe. Ajá. Eso no existe, eso no puede ser. Porque todo es producto de la mente. Todos somos productos de nuestro medio. Todos somos productos de lo que somos, de lo que tenemos, de cómo concebimos el mundo. Sí, cuando Einstein empieza a idear la teoría de la relatividad, no surge de la nada, sino que las corrientes científicas ya lo van llevando hacia ella, nos van encaminando, igual que Cristóbal Colón no llegó a América por casualidad. Si no hubiera llegado Cristóbal Colón, no hubiera llegado otro. Al poquito tiempo, ¿por qué? Porque la época es la que nos va llevando a nosotros. Y eso es lo que nos va construyendo y eso es lo que nosotros debemos estudiar los historiadores. Eso debemos de ver. O tú, Laisha, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú como historiador? ¿Qué reflexionarías de la revolución, por ejemplo? Bueno, es que para entender nuestro presente hay que conocer la historia y para así proyectar un futuro. Entonces sí es analizarlo desde el abanico de todos los ángulos que se tiene de distinto del enfocado a esto, a la revolución, sí, verlo desde mucha gama de opiniones y todo eso. Muy bien, ahora, ¿se acuerdan ustedes que nosotros platicamos al principio de que queríamos ver qué eran nuestras intervenciones que sufrió México? Sí. Entonces, ¿cómo concebirían ustedes? Fíjense, eso es importante, cómo nos ha condicionado mucho nuestra historia, lo que hemos sufrido
¿Ustedes creen que esas experiencias, qué experiencias recuerdan ustedes de que han estudiado de las intervenciones extranjeras o qué invasiones extranjeras que ha sufrido México, recuerdan ustedes? ¿Alguno que mencionen? Nada más con que recuerden algo de ellas. Cuando España intentó volver a conquistar a México y eso ya pues los mexicanos ya, bueno, sí éramos mexicanos, ya no lo creíamos, y ahora sí que entró el sentimiento de nacionalismo para defender lo que es nuestro territorio. También sobre la guerra de los pasteles, que por qué se le llamó la guerra de los pasteles y no fue porque muchos decían que era lanzarse pasteles, sino porque la deuda que tenía México con los franceses, con un pastelero francés. Bueno, prácticamente en este proceso de reforma hubieron varias invasiones por parte del extranjero a México, en las cuales durante la presidencia de Benito Juárez, de don Benito Juárez, se tuvo que lidiar con ellos, acababa bajo el mando de varios, de diferentes generales. Por ejemplo, con la intervención francesa, bueno, prácticamente se le debía dinero a los países que eran España, Francia e Inglaterra. A estos países no se les ocurrió la maravillosa idea de unirse e invadir México. Si lo hubieran hecho, seguramente hubieran derrotado. Sin embargo, cada uno invadió por su cuenta. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, intervención francesa, me gusta el papel de el señor Ignacio Zaragoza. Cabe resaltar que en la batalla de Puebla, al entrar Francia, cometió varios errores. Por ejemplo, Francia era un país bastante organizado. Digamos, al entrar a lo que era, por decirlo, las sierras, no tenían una forma para pelear, porque ellos estaban acostumbrados a pelear en plano, porque en su país no hay tanta montaña. Entonces, al entrar aquí se dan cuenta de que no va a ser una pelea como la que ellos estaban acostumbrados, y cometen el mismo error que había cometido Napoleón: no conoce el lugar y pelea. Van uniformados como lo están allá, con demasiados, bastantes colores. Entonces, algo que me llama la atención es, en Puebla no existía tanto unificamiento en el ejército, sino lo que pelearon fueron, digamos, campesinos. Y usted dice, ¿cómo puede ganar un grupo de campesinos al ejército más preparado y más fuerte de ese entonces? Me llama la atención. Bueno, yo había leído que prácticamente colocaban piedras en lo alto de las montañas. Entonces, digamos, colocaban zacate o, digamos, desplazaban la piedra, y en el momento de que se colocaban, porque formaban un cuadrado para atacar, mientras que otros estaban adentro, cuando terminaban de disparar, entraban al cuadro y los que estaban adentro salían. Prácticamente lanzaban la piedra, y era una piedra de gran tamaño que obviamente el ejército no iba a poder parar, porque, digamos, una piedra de bajada es como una bola de nieve. El ejército francés no fue lo suficientemente competente. Pero cabe resaltar que esta solamente fue una batalla. En sí, México dio gran pelea, pero después regresaron y, digamos, fue una pelea en la que México perdió, pero llegaron al acuerdo en el que se pagaría la deuda externa a cambio de, digamos, dejar el país ya no estarlo invadiendo. Fíjese que me gustó mucho que conoce la guerra de los pasteles, la reconquista de Barras, que casi nadie está enterado de que existió esa, porque nosotros tuvimos cuatro intervenciones extranjeras, tuvimos cuatro guerras extranjeras, y una quinta que no se alcanzó a dar en el 54-55 con España. Pero se les olvidó una que es de una de las fundamentales, sobre todo para nuestra percepción propia, muy importante, que causó una revolución en nuestra mentalidad: la intervención norteamericana. Sí, bueno, me disculpa,
Bueno, es que yo quería completar lo que decían de las intervenciones europeas. Es que el error de ellos es que intentaron medir a México con la misma vara con la que ellos intentaron forjarse. Y es que es distinto, porque cada uno posee un pasado diferente. Y dependiendo de eso, se dice que desde nuestro pasado define cómo somos. Ajá. Y eso es tan exacto. Y porque ellos quisieron medirnos con... a su manera, a algo que es totalmente distinto. Ese fue también su error. Sí, no, bueno, de hecho, la gente, dijiste que fueron derrotados los mexicanos, pues no, fíjate que no. México ganó la guerra. Aunque la gente no les guste o les parezca imposible, México ganó la guerra contra Francia. Lo que pasa es que cree la gente que si no fue, tomamos revancha, nos fuimos en barcos y bombardeamos París, entonces no ganamos. No, de hecho, pasa lo mismo con una guerra muy famosa, la guerra de Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam. ¿Por qué? Porque tenía unos objetivos que no logró cumplir. El objetivo de los vietnamitas era resistir y desalojar al enemigo de su territorio. Exactamente como México. México no permitió que Francia se saliera con la suya. Los objetivos de México era defenderse, lo logró. Francia era conquistar, no lo logró, perdió. Pero hubo una guerra que es importantísima. La guerra de Estados Unidos es fundamental, sobre todo para nuestra concepción de nosotros mismos. Esa causó una auténtica revolución en nuestro pensamiento. Sobre todo, el saldo positivo que pudiéramos haber sacado de esa guerra es darnos cuenta de que no habíamos sido, desde 1821 hasta 1848, que termina la guerra, no habíamos sido una nación. Nos dimos cuenta que habíamos vivido todos juntos, pero que no habíamos logrado nosotros unirnos, tomar esa concepción moderna de lo que debía ser un país y cuál era nuestro papel en cada uno de nuestras posiciones. Aparte de ser caudillos, precisamente darnos cuenta que no necesitábamos caudillos, que no eran las personas los que nos daban la unión, que la unión no nos debíamos... nosotros aglutinar en torno a un Hidalgo, a un Morelos, a un Santana, que era el caudillo del momento, sino que debíamos nosotros constituirnos formalmente como un Estado fuerte y nacional. Eso fue importantísimo y logró hacerse hasta la Revolución de Reforma. Pero si no hubiera habido esa intervención norteamericana que nos costó tanto, sobre todo en territorio, no hubiéramos caído nosotros en cuenta de ello. Que teníamos que forjarnos como nación. O sea, que necesitamos un peso para ganar algo. Pues fue algo positivo que se sacó. Una lección. Una lección, afortunadamente se aprendió. Y eso es lo que debemos nosotros buscar cuando estudiamos la historia. No se preocupen tanto de detalles, muchachos, de que si en una batalla hicieron esto o hicieron aquello. De hecho, hay que estudiar más el fondo de las situaciones. Las guerras no se dan así tan sencillamente como porque yo te voy a demostrar o te voy a quitar. Son procesos más profundos. Un fondo psicológico, ¿no? Ideológico más que psicológico. Y esa ideología influye, sí, en la psicología de las personas. Pero para eso hay que pensar sobre todo cómo pensaban ellos en el momento. Cómo concebían el mundo. Por eso nosotros, no es que nuestros antepasados fueran gente tonta o que no amara a su patria. Lo que pasaba es que concebían la patria de una manera distinta a la que concebimos nosotros. Con la invasión norteamericana, realmente no nos angustió tanto, no les angustió a ellos tantos como nos angustia a nosotros. Cuando se perdió el territorio, ellos era un territorio que no sentían como suyo. No éramos mexicanos en el sentido que lo somos ahora. Nosotros, Texas, para nosotros, los mexicanos de aquella época, Texas era un territorio... ¿Más? No, ni siquiera más, era olvidado, que no tenía nada que ver conmigo si yo era poblano, si yo era veracruzano, no lo sentía como mío. Yo, mi patria era mi pueblo y los alrededores, cuando mucho el estado en que nací. Yeah. Así de esa era la concepción del mundo. Y actualmente es dicen en los libros pues México perdimos lo que era la parte norte de nuestro país. Ya desde que dicen de nosotros ya lo sentimos todo nuestro,
pero antes entonces era muy distinto, ¿verdad? Se concebía de una manera muy distinta, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, que la historia está en nuestra cabeza, en cómo la vamos construyendo nosotros, cómo lo interpretamos. Aquí, en aquellos momentos, por ejemplo, cuando se da la intervención francesa, se puede hablar, o se habla ahora de que había unos traidores y había unos patriotas. Y estos traidores llamaron a los franceses para que intervinieran en México y mandaron traer a Maximiliano. Pero tomen en cuenta que para mucha gente en aquel entonces no les parecía traición traer a un ejército extranjero, porque ellos lo que querían era la paz. Y entonces para ellos ser patriota era buscar la paz y el progreso de tu país. Y no era mal visto que hubiera un protectorado extranjero. Ese tipo de detalles hay que tener presentes. Lo mismo que cuando se da la Revolución Mexicana, no se está buscando un progreso social y las abolir los privilegios. Se hablaba mucho de privilegios, es porque ellos tenían privilegios, que Mengano tenía otros privilegios, entonces suena que la revolución era un montón de gente envidiosa, que porque no tenían privilegios, te los voy a quitar y yo quiero tener esos privilegios que tú tienes. Entonces se convierte la revolución en un quítate tú para ponerme yo y presta lo tuyo para que lo use yo. Entonces piensen más cuando estudien historia ustedes, muchachos, piensen más en qué era lo que concebían ellos de su momento, cómo creían que era su mundo. Y ese les va a costar más, les va a costar menos entender la historia y entender a los personajes. Ah, sí, también como Zapata, ¿no? Se dice que hizo una lucha para que todo quedara igual. Sí, porque quería que se les regresara las tierras a sus dueños. Sí, pero era una forma de concebir su mundo. Los indígenas concebían el mejor mundo posible para ellos, para su sociedad, para su familia, para su patria, como el modo tradicional de vivir, con el que habían vivido sus comunidades. Otros pensaban que lo mejor para su país era renovarse, era repartir esas tierras. Por eso es el conflicto que tienen Zapata y Madero. Por eso no se logran entender. Madero es un hombre del norte que concibe el espacio como algo abierto, como algo que hay que repartir, que hay que trabajar individualmente. Él no puede ver el mundo que ve el indígena. Hay que ser justos con unos y con otros. El mundo que conoce el joven que va a estudiar a los Estados Unidos, que quiere que todos sus compatriotas tengan una buena vida, pero no puede concebir que lo tengan en medio de una comunidad cerrada como puede ser una comunidad indígena morelense. Por eso chocan, por eso Zapata hace un plan, un manifiesto en contra de la forma en que está llevando las cosas Madero, que es una forma que Madero honestamente cree que es buena. Esa es la gran diferencia, por eso se da en 1915, empiezan las guerras de facciones en la revolución, se da otro enfrentamiento y eso produce un México distinto al que tenían en 1910, en 1915. Y por eso yo les invito a que analicen esos aspectos cuando estudien cualquier fenómeno histórico, tengan presente el momento y las personas, cómo eran ellos, cómo concebían el mundo. No le exijan a la corregidora que alerte a Hidalgo con un mensaje de celular de que lo van a caer los realistas. Porque parece, es muy fácil para nosotros criticarse, oigan, ¿por qué no hicieron esto? ¿O por qué nuestros compatriotas permitieron que nos arrebataran Texas? ¿Por qué no lo pelearon? Hay que comprenderlos. ¿Cómo lo veían? ¿Qué era lo que querían hacer? Y van a ver que les es más sencillo estudiar la historia y le van a quitar, yo sé que no es el caso de ustedes, pero muchos compañeros no le tienen cariño a la historia, lo ven como algo tedioso, aburrido, que son fechas. No son fechas, muchachos, hay que aprenderse fechas fundamentales para ubicarnos, pero sobre todo procesos. Hay que vivir en la ropa y en los zapatos de aquellos que nos precedieron. Pues muy bien, es la práctica, como pudieron observar, estuvo mucho, muy interesante. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. En los últimos comentarios bien quedaron unas conclusiones, sobre todo el analizar la historia desde las perspectivas de las personas que las vivieron. Y obviamente nosotros también el cómo percibimos nuestro presente,
para ir dejando escrita esa historia que a lo mejor en un futuro alguien más la va a leer, y sobre todo fomentarles el interés a todos los alumnos de técnicas y en general a los alumnos de secundaria, el interés por la historia, ¿no? De la historia de nuestro país, que es sumamente interesante y muy rica, y ver que México ha tenido una serie de conflictos, sobre todo lo que fue el siglo XIX, y que le fueron dando forma a lo que hoy es México como nación. Les agradezco la visita. Gracias. A la técnica 102 y a nuestro investigador, INERM, Raúl González Lezama. Los esperamos en nuestro siguiente programa, y muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Y hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.